10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, RD-180 ignition, and liftoff, liftoff of the 100th United... Estos son los momentos en el que el cohete Atlas V deja la superficie terrestre. Mexico's Ministry of Communications and Transportation and Lockheed Martin... Fue un poco después de las 5 de la mañana cuando esta aeronave partió de la base aérea de Estados Unidos en Cabo Cañaveral, Florida, la cual lleva consigo el satélite Morelos 3. Este recorrerá 36.000 kilómetros sobre la superficie terrestre hasta llegar a su órbita fija y permitirá contar con comunicación tecnológica confiable y flexible. Dos horas después, el satélite se desprendió del cohete para continuar su trayectoria, que durará 13 días, y será en 10 meses después cuando entre en operaciones, ya que sus sistemas serán sometidos a pruebas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que estará funcionando con la banda L, además de que tendrá 15 años de vida y permitirá enviar alertas tempranas en caso de emergencia y apoyo en situación de desastre. Un dato a destacar es que la empresa encargada del lanzamiento cuenta con 56 realizados de manera consecutiva sin falla, lo que los coloca con el mayor porcentaje de misiones exitosas, además de que el satélite lleva por nombre el de uno de los héroes de la independencia. Con esto, México amplía sus brazos hasta el espacio exterior para garantizar las comunicaciones y estar a la altura de las exigencias de la actualidad.